Buenas noches, amigos. En 1980 fue la voz de quienes no tenían voz. 2 años después, se presentó como candidato del Partido Colorado en las elecciones internas de aquel año. Y en 1984 resultó electo vicepresidente de la República. El caso del doctor Enrique Tarigo es casi único en la historia de la vida política uruguaya, porque, paradojalmente, sintió el llamado de la política cuando la política estaba prohibida en el país y cuando quienes hacían política eran perseguidos por las autoridades de la época. Quienes hacían política contra esas autoridades, claro. ¿Quién es el doctor Enrique Tarigo? ¿Piensa postularse como candidato a la presidencia en las elecciones de 1989? ¿Siente nostalgia de su época como profesor universitario? ¿Tiene tiempo para dedicárselo a su familia? Estas y otras preguntas las vamos a contestar en la próxima hora, aquí en esta nueva entrega de Protagonistas. Principal del Palacio Legislativo hasta el Colegio Sagrada Familia no hay más de 300 metros. No es una distancia muy larga, pero al doctor Enrique Tarigo Vázquez le llevó más de 50 años atravesarla, desde la época de escolar hasta hoy, que es vicepresidente de la República y presidente del Senado. Muchas cosas han cambiado en el país y en el colegio desde entonces. Por ejemplo, ya no son los mismos ni los uniformes ni la estructura general del edificio. Pero quedan de aquella época algunos personajes. Y uno de los responsables de que el exalumno Enrique Tarigo haya llegado a hoy vicepresidente de la República es el hermano Victorino, uno de sus maestros de sexto de escuela. De sexto de escuela, es cierto. La clase de ingreso en el año 1940. ¿Cómo se portaba? Se portaba muy bien. Además era un muchacho simpático, rubio, estudioso, inteligente. La prueba es su carrera jurídica y el puesto que actualmente ocupa. Un alumno simpático y rubio. Cuesta imaginar al doctor Tarigo con esas características, ¿no? Porque por lo de rubio cuesta imaginarme sobre todo. ¿Y cómo se concilian el ballista con el estudiante de un colegio católico? Bueno, son cosas distintas. El ballismo tuvo en sus comienzos, en fin, un tono anticlerical que fue producto de la época y de las circunstancias. No pertenece a la esencia de la filosofía política del ballismo, el anticlericalismo, ni mucho menos, como alguna gente cree. Yo soy profundamente deísta. ¿No es agnóstico usted? No, yo no soy agnóstico, yo soy deísta. Creo que esto no se hizo solo, que alguien lo hizo, ¿no? Y creo que los partidos políticos deben ser prescindentes en materia religiosa, es decir, son dos esferas totalmente distintas y se puede actuar en política con independencia de las convicciones religiosas de cada uno. De parecido 50 años después, unas túnicas blancas, ¿no, doctor Tarigo? No, se usaban. Sí, las túnicas blancas se usaban, sí. Se usaban. No, esta en el año en que yo estuve aquí, yo estuve en ingreso con el hermano Victorino y decía el hermano recién que éramos 60 en aquella época en ingreso, yo no me acordaba que éramos tantos. Y ahora el cambio son 30, ¿no? Y es una clase menor, esto es segundo ahora. Y además están las computadoras, ahora que en su época no había. tantas cosas que no había, ¿no? Y tantas cosas que no hay ahora también, ¿no? Escuche. ¿Y la señora? Hay cosas que el país ha perdido, que todos hemos perdido y que son de añorarse, ¿no? No porque se puedan restablecer o restituir, porque la vida se hace hacia adelante, pero de cualquier manera el progreso implica perder algunas cosas también. Un patio son recuerdos sobre todo, ¿no? Sí, naturalmente, aunque este patio era distinto porque está ampliado. Aquí había una construcción vieja donde estaban las viejas clases, contra cuyas paredes jugábamos entonces a la pelota de mano. Esta cancha de fútbol no existía en aquella época. Jugábamos a la pelota de mano además con una característica muy especial. El colegio era mucho más francés, sin duda, de lo que es ahora, y teníamos la obligación en el recreo de hablar en francés.
y al que pronunciaba una palabra en español le entregaban un anillo, la no, y bueno, el que se quedaba con la no al final del recreo pagaba una especie de penitencia en buenos puntos. Buenos puntos eran unos cartoncitos con los que se premiaban, en fin, las buenas lecciones o los buenos trabajos, y que se sacaban con los castigos a las penitencias, ¿no? De ahí le vienen algunas expresiones francesas en sus artículos periodísticos, por ejemplo. Sí, porque digo, fue el origen de mi afición a las cosas francesas, lo que me ha permitido, en fin, todo el resto de la vida leer en francés textos jurídicos o textos políticos o en fin, cualquier o revistas o libros en general. Y me imagino que jugaría la pelota con gente que está en este libro, por ejemplo, ¿verdad? Sí, naturalmente. Donde usted está en tercera fila, allí en ahí segunda está, fila, en tercer ahí es, lugar. Eso es quinto, y ahí están Méndez, Urrestarazú, en fin, una serie de todos mis compañeros de aquella época. Fuera del colegio, doctor Tarigo, su vida transcurría en su casa, en el Prado, en la casa de los amigos, se usaba estudiar en grupo. No, no se veía televisión, naturalmente. En aquella época, primaria y liceo, yo nunca estudié en grupo. Empezamos a estudiar en grupo en preparatorios cuando había que preparar los exámenes, ¿no? En el liceo, con el régimen de la exoneración, estudiábamos cada uno individualmente. ¿Y su primera barra de amigos viene de esta época del colegio? Viene de esta época, sí, y frecuente. Claro, después la vida nos va dispersando, ¿no? Pero es una cosa muy, muy emotiva y muy linda volverse a encontrar con los amigos. Hace pocos días encontré un viejo amigo que hacía muchos años que no veía, de la época de preparatorios. Yo hice preparatorios en el Vázquez Acevedo. Y bueno, y planeamos hacer un día de estos, una cena, y volver a reunirnos los de aquel grupo del Instituto Vázquez Acevedo. Cuénteme una cosa, cuando jugaba en los patios como estos chiquilines, cuando atravesaba los corredores y se proyectaba en el futuro, ¿qué pensaba ser? ¿Un abogado, un profesor de procesal, un vicepresidente de la República, no, un hincha de Nacional? Un hincha de Nacional ya era, ¿no? Hincha de Nacional fui siempre. Ser abogado me lo planteé, yo tuve una vocación muy definida, muy, muy clara, en ese año en que hice ingreso, ¿no? Es decir, El ingresar al liceo era una preparación para ser abogado. Eso lo tuve muy claro desde siempre. Jamás se me hubiera ocurrido que iba a ser ni profesor ni que iba a hacer actividad política, pero lo de ser abogado lo tuve claro. Esa vocación jurídica que comenzó a alentar en su espíritu, doctor Tarigo, allá en el Colegio de la Sagrada Familia, comenzó a tomar cuerpo aquí, a partir del año 47, cuando usted ingresa como estudiante en la Facultad de Derecho. Sí, yo ingreso en el 47 y hago mi carrera del 47 al 53, en plazo más o menos reglamentario, digamos así. Pero no me desvinculo de la universidad, de la Facultad de Derecho por eso, sino que en el 57 me inscribo como aspirante a profesor adscripto en Derecho Procesal, y a partir de ahí ejerzo primero como aspirante, luego como adscripto, como profesor agregado, fui profesor titular contratado, porque en aquellas épocas, ya antes de la intervención, se contrataba anualmente, no se hacían concursos. Y fue una etapa también muy, muy interesante de mi vida, ¿no? Derecho procesal es algo así como la columna vertebral de la abogacía, en fin, lo que marca los plazos, la forma de hacer los juicios. Es una cosa muy importante para el ejercicio de la profesión, ¿no? Yo creo que el abogado que yo fui le agradecía al profesor de Derecho procesal, que también fui, la ayuda que permanentemente uno podía brindarle al otro, porque para el ejercicio intenso todos los días de la profesión es una ayuda invalorable. Ahora, seguramente hay muchos abogados y quizás algunos jueces que no agradezcan al derecho procesal uruguayo en cómo está estructurado, porque los juicios son muy lentos, muy engorrosos, demoran mucho, y a veces cuando la justicia es muy lenta no es justa. Sí, eso es cierto, pero eso no siempre ha sido así, y los defectos son perfectamente corregibles, y yo diría que tanto la doctrina como los jueces tienen conciencia clara de cuáles son los caminos para evitar esos, o para corregir y para superar esos errores. Este código del proceso que ha estructurado una muy comisión
distinguida de técnicos, Gelsi, Vesco, Vitorello, puede ser una buena herramienta para reformar sustancialmente nuestro régimen procesal, sacarlo de ese formalismo del proceso escrito que hemos heredado, junto con tantas cosas buenas que heredamos de España, heredamos también este formalismo escritural y transformarlo en un proceso por audiencias, en un proceso predominantemente oral que lo agilice. ¿Y qué opinaría el doctor Arlas de este proyecto? Bueno, Arlas estaría de acuerdo con este proyecto porque Arlas fue un decidido partidario también de la oralidad y de la inmediación. Y Arlas fue el mejor profesor de Derecho Procesal que yo conocí en esta facultad. Además fue un gran amigo suyo. Y un excelente amigo y un excelente hombre, naturalmente. El flamante entonces doctor Enrique Tarigo con la Universidad de la República no cesó cuando egresó de la Facultad de Derecho. 6 años después, en 1959, el doctor Enrique Tarigo integraba el primer Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, representando a los egresados, en el marco de la entonces flamante Ley Orgánica de la Universidad, aprobada un año antes. Doctor Tarigo, casi 30 años después de la aplicación de la Ley Orgánica de la Autonomía Universitaria y salvando naturalmente el interregno del periodo militar, ¿se puede hacer un balance ya de la aplicación de este principio? Yo creo que sí, que se puede hacer un balance. Ha habido distintas épocas y ha habido distintas alternativas, pero el principio de la autonomía universitaria es un principio tradicional en el país desde la reforma de Córdoba en 1918 y creo que es el régimen razonable que tiene que tener la enseñanza universitaria. Tiene que tener, naturalmente, la comprensión desde la universidad de que la universidad no es una república aparte, sino que forma parte del Estado. Ese movimiento de Córdoba del 18 nace como una, digamos, respuesta a la intromisión del poder político en la universidad. Y de algún modo ese principio es el que se levanta cuando se defiende el principio de la autonomía. ¿Usted cree que hoy, en 1987, existe en Uruguay el riesgo de una intromisión del poder político en la universidad? No, yo creo que no. Lo que debe existir es, después de superadas, en fin, algunas diferencias que en los años anteriores al golpe de Estado fueron muy notorias, lo que debe existir es esto que se está empezando a manifestar felizmente, que es el sentido de una profunda colaboración entre la universidad y el resto del país, que son todos integrantes del Estado. Es decir, esa colaboración entre la Facultad de Ingeniería y el Ministerio de Obras Públicas, eso debe ser el pan de todos los días, diría yo, porque la universidad es una parte del Estado, es una parte de la sociedad también, la parte más culta, la parte que, en fin, que puede profundizar y que puede estudiar todos los temas del país, los problemas del país, y que debe aportarle al país los resultados de esos estudios y de esas investigaciones. ¿Se acuerdan de esto, amigos? Voto por no el proyecto de reforma constitucional. Plebiscito, noviembre 30 de 1980. El 54% de los uruguayos puso esta boleta en la urna aquel día y el doctor Tarigo colaboró para convencer a muchos de ellos. Fue su debut en la política nacional, doctor Tarigo. Sí, fue mi debut absoluto. Yo era novicio absoluto hasta ese momento y ese fue el debut, aprovechando una circunstancia puramente coyuntural, y era el hecho de la proscripción política de la totalidad de los dirigentes de mi partido y en general de todos los partidos políticos. El semanario Opinar fue el portavoz de aquella campaña, y para usted el periodismo, la fundación de Opinar fue seguir adelante en el camino del periodismo, camino que había iniciado en 1974, sí, cuando comenzó a escribir en el diario El Día y luego prosiguió con una serie de artículos en la revista Noticias. De algún modo el periodismo, como para otros políticos en la historia nacional, fue su trampolín para la actividad pública. Claro, porque siempre el periodismo está muy vinculado a la política, sobre todo en este país en que la enorme mayoría de los diarios, o casi todos los diarios, son diarios consustanciados con un partido político.
pero con mayor razón todavía en época de dictadura, cuando está proscripta la actividad política, entonces la manera indirecta de hacer política es hacer periodismo político. Es decir, no se puede subir a la tribuna a decir, pero se puede escribir. Y se puede escribir directamente y se puede escribir entre líneas, arte en el cual nos hicimos todos maestros en aquellos años. Usted empezó a escribir, como decíamos, en El Día, diario que en el año 1980, bueno, no tuvo una posición tan decidida como el semanario Opinar en la campaña del plebiscito. Usted ahora integra el Consejo de Dirección del Día. ¿Aquellos son tiempos definitivamente pasados? Lo que pasa es que los grandes diarios hay un conjunto de personas y la influencia o el parecer político de cada uno influye en alguna medida en la conducción de un diario. El diario El Día fue claramente desde el día siguiente al golpe de Estado absolutamente contrario al golpe de Estado, un acérrimo defensor de las instituciones y sostuvo esa campaña muchos años. Yo me fui del día en el 78, pero mientras tanto había sostenido esa campaña con gran decisión, con gran energía, con gran valentía, sufriendo persecuciones, tuvo clausuras, tuvo sanciones económicas, y además abriendo sus puertas, que este es un hecho muy importante, abriendo sus puertas a todos los sectores políticos. En El Día de aquella época escribieron distinguidos ciudadanos del Partido Nacional y todos ellos fueron invitados, política que después siguió Opinar también, de abrir sus puertas a ciudadanos de distintos partidos. Acá el resultado electoral del 30 de noviembre de 1980, naturalmente que marcó el triunfo político de quienes habían auspiciado el no, entre ellos usted, doctor Tarigo. Buena parte de esos dirigentes fueron llamados por los militares al año siguiente, 1981, para debatir un nuevo cronograma, una nueva tentativa de salida de la dictadura. Usted integró el grupo de los seis del Partido Colorado junto a otras destacadas figuras de esa colectividad. ¿Hubo en aquel momento quien pensó que el hecho de ir a conversar con los militares en aquellas circunstancias, todavía con censura de prensa, todavía con personas privadas de su libertad, podía, digamos, darle oxígeno al régimen militar? Con estos años de perspectiva, ¿usted cómo juzga aquel paso que usted dio? No, como un paso muy importante, como un paso que dio el partido. Usted se acuerda que lo llamaron al doctor Manini Ríos para sugerirle la conveniencia de crear un grupo que pudiera ser interlocutor de los militares para encontrar una salida. Y lo mismo hicieron con figuras del Partido Nacional, en aquella época con el doctor Alberto Gallinal. Que no era representativa de la mayoría del Partido Nacional. Que no era representativa, y el doctor Manini en aquel momento dijo, bueno, pero yo no represento al partido, yo lo más que puedo hacer es conversar con los dirigentes del partido, es decir, con el doctor Valle, con el doctor Vasconcello, con Raúl Marjude, y que ellos, en fin, ellos no personalmente porque están proscriptos, pero que ellos integren o designen una comisión que yo también puedo integrar, ¿no? Y bueno, y así surgió esa comisión que integraba Manini, que integrábamos Eduardo Jiménez de Arechaga, José Luis Valle, yo, Máximo Gurméndez y Francini. Esa comisión de los seis que comenzó a esas primeras entrevistas que fueron muy difíciles. Antes del 80 ya había habido una, aquella famosa de septiembre del 80, en la cual no pudimos ponernos de acuerdo, porque nosotros llevamos como condiciones previas, digamos, tres o cuatro cosas fundamentales: desproscripciones, libertad de prensa, etcétera. Y se nos contestó aquel famoso: a los vencedores no se les pide condiciones. Doctor Tarigo, en aquella época los periodistas solíamos hablar de militares aperturistas y militares quedantistas, por decirlo de alguna manera, es decir, aquellos que no querían la apertura democrática. Usted que participó desde el comienzo de aquellas conversaciones, ¿cómo vio ese proceso? ¿Había militares que querían entregar el poder? ¿Había quienes se querían quedar? ¿Cuáles eran las figuras más representativas de las dos tendencias? Indiscutiblemente había las dos tendencias. El general Raimunde fue en aquella época un hombre con el cual naturalmente hubiéramos podido entendernos, hubiéramos podido salir, el brigadier Boral también, otros, no quiero ser excluyente, pero digo fundamentalmente el general Raimundes y el brigadier Boral en aquel año 80-81, si ellos hubieran podido prevalecer, si hubieran podido hacer que sus opiniones pesaran más de lo que en definitiva pesaran, quizá hubiéramos encontrado la salida que recién encontramos cuatro años después.
de meses antes de las elecciones de 1984, un recordado aviso de la campaña electoral mostraba al doctor Tarigo y a las principales figuras de la lista 85 en esta escalinata del Palacio Legislativo. Algunos meses después, el doctor Tarigo asumía como vicepresidente de la República y esta era la entrada de honor del Palacio Legislativo. ¿Hubo muchos nervios en esos meses intermedios, doctor Tarigo? No, hubo mucho trabajo, fundamentalmente, una actividad intensísima en cuanto a tratar de cubrir con la presencia de todos los actos, o la mayoría de los actos que se hacían en Montevideo y en el interior del país, lo cual supuso que fuéramos y viniéramos todo a lo largo del país durante esos meses, con más intensidad aún de lo que lo habíamos hecho antes, porque el doctor Sanguinetti y yo comenzamos a recorrer el país metódicamente, sistemáticamente, diría yo, apenas le levantaron a él la proscripción y pudo actuar públicamente. Usted en 4 años hizo prácticamente 3 campañas, la del no del 80, las internas del 82 y las del 84. La verdad que sí, algunos no la pudieron hacer o muchos no la pudieron hacer la del 80 porque estaban proscriptos, pero la del 82 y la del 84 la hicimos todos. ¿Y usted que no había hecho política activa hasta ese momento, no quedó como empachado de tanta campaña? Bueno, tuve que aprender sobre la marcha naturalmente y me descubrió un mundo fascinante. Yo digo siempre que a la política le debo quizá lo más importante, el haber conocido el país. Yo era un ciudadano montevideano, un abogado que ejercía mi profesión en Montevideo, que había ido esporádicamente al interior porque había tenido alguna vez algún juicio en Rivera u otro en Cerro Largo, pero así, excepcionalmente, por algún asunto fui profesional, fui también a Salto. Y bueno, y conocía del país lo que conocemos todos, alguna playa de Canelones o de Maldonado, pero no conocer el país. Y el país es, el interior del país es una realidad distinta, complementaria de la de Montevideo. No se entiende el Uruguay si no se conoce el interior del país. De manera que esa es una de las cosas más gratas que me ha dejado todas esas campañas electorales. ¿Recuerda su primer discurso? Mi primer discurso fue en el Cine Cordón, cuando el plebiscito del no. Eso me acuerdo hasta el día y la hora, el 30 de octubre de 1980. ¿Y qué sintió ahí frente a esa multitud que después de 7 años se enfrentaba otra vez a un orador político? Bueno, naturalmente sentí la comezón y los nervios que puede sentir cualquier debutante en cualquier líder, en cualquier lead que implica actuar frente al público, naturalmente. Yo tenía en aquel entonces un discurso escrito, muy, muy organizado, muy sistematizado, explicando... ¿Era casi como un alegato jurídico? No, era casi como una clase, diría yo, como una en que uno se plantea el objeto del el tema y lo va desmenuzando y lo va desarrollando las razones por las cuales aquel plebiscito, aquel proyecto de carta constitucional era absolutamente inaceptable. Pero usted fue pasando de aquel profesor del Cine Cordón, fue pasando al orador un poco de barricada, ¿verdad? Sí, porque además yo le diría que hay un entusiasmo que es contagiante, es decir, uno empieza a vibrar con el mismo espíritu y los argumentos jurídicos se entremezclan con los políticos y a veces los políticos predominan sobre los argumentos jurídicos, ¿no? Y de ese barro de la política, usted diría que lo que prefiere es ese discurso frente a la multitud que está esperando las definiciones políticas de su líder. Son dos cosas distintas. A la gente le gusta el discurso naturalmente razonado, la explicación de razones, pero se necesita también un cierto toque de emoción, de vibración, de fuerza, que el orador la siente naturalmente, no es un recurso estudiado, no es un actor declamando su parlamento, sino que es una cosa que el orador va sintiendo y que va transmitiendo a la gente que lo escucha. ¿En algún momento, digamos, tomó a algún orador conocido de la política uruguaya como modelo para el Tarigo orador? No, francamente no, eso cada uno tiene su estilo, los estilos son todos distintos. Usted puede comparar a los distintos personajes políticos del país, los de ahora con los de antes, y usted ve que los estilos no se repiten, que los estilos generalmente son propios.
Y esos 4 años de campañas electorales casi continuos a los que hacíamos referencia dejaron un fruto, una realidad tangible. Un grupo político, la lista 85, que promovió figuras nuevas al Parlamento uruguayo y que hoy es uno de los pilares del Partido Colorado. ¿Tarigo se siente como el líder tradicional de una corriente política o ve la realidad de la 85 desde otro punto de vista? Mire, yo diría que la veo desde otro punto de vista por lo siguiente. El nacimiento de la lista 85, es decir, de un grupo político aparte, fue un tema que yo discutí mucho con mis compañeros de partido, algunos de los cuales pensaban que lo mejor para el vallismo era, una vez producido ese esbozo de apertura que fueron las elecciones internas, presentar una lista única. Y yo sostuve contra viento y marea que no, que debíamos tener la más amplia diversidad en las elecciones internas, porque los partidos se construyen de abajo y en una elección interna es donde debe haber multiplicidad de agrupaciones, que después se pueden ir y se deben ir agrupando en esa pirámide que es el partido político en agrupaciones más amplias, más comprensivas. De manera que lo del 82 fue el deseo simplemente de un grupo de gente nueva de marcar cuál era su presencia dentro del partido y no la de incorporarse a listas que tenían 40 años de existencia y una tradición muy prestigiosa. A partir de entonces, a partir de las elecciones nacionales, yo no me siento el líder o dirigente de un grupo político, sino que me siento integrante del partido. Además, yo desempeño el cargo que mucho me honra de secretario general del partido, y desde el 84 prácticamente ni he visitado la sede de Libertad y Cambio, porque creo que la gente del partido tiene que ver en mí. Yo tengo que hacer todo lo posible para que ellos lo vean así, el secretario del partido y no el hombre comprometido con un sector. En el año 84 su lista 85 fue la más votada en el departamento de Montevideo. ¿Le gustaría o sueña con que en el 89 sea la más votada en todo el país? Bueno, lo de en todo el país es un tema distinto, porque nosotros, veremos en el 89, veremos cómo se delinean las cosas. Nosotros hemos actuado en concordancia y en armonía con el resto del partido. En Montevideo era una necesidad, sigue siendo una necesidad, que haya opciones dentro de los partidos. Montevideo es una jurisdicción o una circunscripción electoral muy grande, elige prácticamente la mitad de los diputados del Parlamento, lo cual es un poco absurdo en algún sentido, no en otro, porque naturalmente Montevideo abarca la mitad de la población del país, y es bueno que exista diversidad de listas para que la gente dentro del mismo partido, de las mismas ideas y de la misma filosofía política, pueda optar por los hombres, porque en definitiva también se opta por los hombres. Es decir, distintos candidatos pueden sostener las mismas ideas, pero siempre hay un toque personal, una influencia que emana de las condiciones de cada uno, de las condiciones individuales y no solo de la filosofía política. Aspiro, sí, naturalmente, a que la 85, que ha hecho muy buen papel en las elecciones, que está desempeñando un papel importante en el Parlamento, habiendo incorporado un grupo de gente joven y con muchas inquietudes, que se está fogueando en las líderes políticas, mantenga y crezca considerablemente. Desde hace 2 años, este es el lugar de trabajo habitual del doctor Enrique Tarigo, la presidencia del Senado. José Artigas Valle y Ordóñez, Joaquín Suárez, Luis Alberto de Herrera y José Enrique Rodó. No se puede quejar de estos compañeros de oficina, doctor Tarigo, ¿no? No, naturalmente que no. Son personalidades muy importantes en la historia de la vida del país. Lo que quizá quepa destacar y lo que quizá le interese saber al televidente es que estos cuadros están puestos aquí por decisiones que sucesivamente, en el correr de los años, ha ido adoptando el Senado. Es decir, no es el gusto del presidente, que es cambiante,
sino una decisión, digamos, permanente del Senado, que ha dispuesto en cada oportunidad que los cuadros estén en los lugares en que están. ¿Usted cree o siente que convivirán pacíficamente entre ellos y sobre todo con usted? Sí, sí. Creo que el país tiene la suficiente... Es decir, muchos de ellos, yo diría la mayoría de ellos, están más allá de toda disputa política. Pero en el caso, por ejemplo, del doctor Herrera, que es sin duda el personaje más cercano a nosotros y por lo tanto el que todavía... En fin, no integra quizá la historia común de todos, sino que todavía podemos tener unos u otros pasiones, admiraciones o discrepancias. No puede, digo, el país tiene la suficiente cultura política como para haber superado todo ese tipo de cosas. En estos dos años, desde que usted asumió la presidencia del Senado, la vicepresidencia de la República, han pasado seguramente por este despacho figuras ilustres de la política latinoamericana y también de la política mundial. Recordamos, por ejemplo, el día de la instalación de este Parlamento, donde nos visitaron personalidades del mundo entero. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cuál fue el que más le impresionó? Bueno, como usted dice, han pasado no solamente el 1 de marzo del 85, que vino una delegación inusual, diría yo, por primera vez en la historia del país, el país recibió tantos mandatarios y tantos gobernantes extranjeros, sino a lo largo de todos estos años. Y todos los gobernantes, o prácticamente todos, visitan también la sede del Poder Legislativo y visitan la presidencia de la Asamblea General, que viene siendo la presidencia del Senado también. A mí me han impresionado fuertemente muchos gobernantes extranjeros. Yo señalaría naturalmente el caso de Felipe González, señalaría el caso de Bettino Craxi, el propio presidente Alfonsín, naturalmente, que es una personalidad política muy, muy fuerte y muy gravitante. Pero además, desde el punto de vista del plano interno, esta sala es una de las cocinas políticas del país. ¿Humean bastante estos calderos, doctor Tarigo? Sí, claro, esta es un lugar permanente de intercambio de cosas. Yo he alterado en una pequeña parte una costumbre anterior. La costumbre anterior era que los senadores entraban. Entonces, ¿ahora golpean? Bueno, ahora se anuncian. Yo he logrado que se anuncien, porque fíjese que lo que pasaba era lo siguiente: venía un senador, entonces uno estaba conversando de un tema X determinado, y a los 10 minutos entraba un senador de otro partido, por ejemplo, y se incorporaba a la reunión. Entonces a veces aquel tema quedaba trunco y se seguía con otro, y a los 10 minutos entraba otro y al final no se había podido terminar el tema por el cual se había iniciado la conversación. Ahora los senadores por lo menos se anuncian, podemos ir graduando, normalmente se suman unos a otros en las entrevistas, pero se van terminando los temas anteriores. Y el doctor Tarigo, un hombre que mostró hasta dónde puede llegar el grado de su pasión en los últimos años de la vida política nacional, ¿el doctor Tarigo tiene un espíritu, digamos, capaz de conciliar a veces intereses políticos tan contrapuestos? ¿Puede ponerse por encima de esas pasiones? Bueno, trato de hacerlo, ¿no? ¿Y cómo le va? No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero en todo caso lo bien que me va es un gran mérito, porque no es quizá... Yo no soy naturalmente componedor o naturalmente arbitrador, como lo es, por ejemplo, el presidente de la República, que esa es una de sus grandes virtudes. A mí me cuesta más, pero trato de hacerlo, y creo que lo hago en buena medida, quizá no íntegramente o no totalmente. Hablemos un poco de política, un poco de historia también. Usted, por ejemplo, en el año 71, doctor Tarigo, ¿votó la reelección? No voté la reelección, fui decididamente contrario a la reelección. ¿Pero por el instituto en sí o por la personalidad del candidato? Con absoluta prescindencia de la personalidad del candidato, por el instituto en sí. Yo pienso que sí, la Constitución prohíbe la reelección. Naturalmente la Constitución podría permitirla, la Constitución de Estados Unidos lo permitía sin límite. Roosevelt fue 4 veces, 4 periodos presidente, luego la limitó a 2 periodos. Es decir, la solución en abstracto puede ser una u otra, y hay ventajas para una y ventajas para el otro. Pero si nuestra Constitución desde siempre prohíbe la reelección, lo hace porque considera que el presidente actuante puede influir en la elección en su propia elección en otro periodo. Y entonces
me parece que proponer la modificación de la reelección para a la vez postularse el presidente que propone esa reelección es un poco trampear el sentido de la Constitución. Es decir, no me parece mal que se discuta el tema de la reelección y se adopte una solución u otra, pero no plebiscitándose al mismo tiempo la reelección del presidente. Y, por ejemplo, que un vicepresidente de la República sea candidato a presidente, ¿le parece mal? Mire, no es que me parezca ni mal ni bien, digo simplemente que nunca ha sucedido en la República. ¿No quiere creer algún precedente? Creo que algunas razones habrá para que no haya acontecido así. Años y dos veces por semana, usted, doctor Tarigo, repite este rito de entrar al Senado. ¿Sigue teniendo para usted alguna solemnidad? Tiene solemnidad la inauguración de cada sesión del Senado, tiene su solemnidad naturalmente. No es el Parlamento inglés, ¿verdad? Con ese desfile del speaker y con su peluca, pero tiene una solemnidad republicana, diría yo, pero solemnidad al fin. ¿Y cómo se ve el mundo desde ahí arriba, desde ese sillón? No se ve el mundo, se ve funcionando un órgano importante dentro del funcionamiento democrático, ¿verdad? En los periodos en que puede meditar, porque el presidente no solamente escucha, sino que a veces se aparta un poco y piensa y ve funcionando un mecanismo democrático indispensable para el funcionamiento de la democracia. La diferencia de la sala de la presidencia de su despacho, donde las cosas que ocurren generalmente son privadas, aquí la mayoría son públicas. ¿Deja algún sedimento en el espíritu del presidente del Senado en la sucesión de jornadas parlamentarias que se han vivido en estos dos años? Sí, deja eso que yo le decía, ¿verdad? Es decir, ver cómo todo es una... Todo este trabajo es realmente dificultoso, cómo todas las cosas deben negociarse, deben transarse, deben discutir, se debe encontrarse el punto medio. Pero la convicción también de que con todo eso, que a veces puede impacientar un poco, pero con toda esa labor se va formando en definitiva la opinión común de los representantes, que es la opinión común en definitiva de la ciudadanía mediante el Instituto de la Representación. Es decir, naturalmente que en un sistema autoritario donde alguien decide las cosas son mucho más fáciles y más simples, pero lo importante es que las decisiones en una democracia respondan a un sentir mayoritario. El hecho de tener 30 miembros el Senado, digamos un número mucho menor del número de diputados, ¿no le da cierto aire de especie de club reservado, de club exclusivo al Senado de la República? En el buen sentido de la palabra, sí. Es decir, no como una cosa elitista, ¿no? Pero sí como un lugar donde quizá la reflexión en común es más fácil de hacer que en un organismo mucho más numeroso como es la Cámara de Diputados. ¿Y como presidente de ese club, se cosechan amigos y también enemigos en estos dos años? Yo diría que se cosechan amigos, no enemigos. Hay una regla fundamental que es respetar las reglas del juego. Es decir, hay unas leyes del juego implícitas que establecen la lealtad, que establecen el trato decoroso entre todos, y creo que respetando las reglas del juego, las diferencias son absolutamente razonables y comprensibles, porque aquí está representado todo el espectro político del país y todos los partidos políticos tienen concepciones distintas del país, concepciones distintas de la sociedad que quieren, de manera que no es excepcional, sino que es normal que discrepemos. Repito, respetando todos las reglas del juego, y algunas dificultades grandes que hemos tenido han sido cuando no se han respetado las reglas del juego. ¿Y queda algún sedimento amargo de ese episodio?
Yo creo que no. Creo que, en fin, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista del Senado, no ha sido una decisión agradable, naturalmente, pero, en fin, creímos que fue un deber que había que cumplir y lo cumplimos. Es una disposición constitucional, la aplicamos con nuestro leal saber y entender y creemos que era perfectamente aplicable. De relax, por decirlo de alguna manera, ¿son frecuentes en la vida del vicepresidente de la República? No, no son muy frecuentes. Esta hora del café, es decir, después del almuerzo, es la hora que yo utilizo para escribir el editorial del día o algunos sueltos o alguna nota. De manera... ¿Escribe alguno por semana? ¿O todos los días lo escribe? No todos los días, pero varios días por semana. Y normalmente lo que me acontece es que cuando empiezo a escribir el café está tan caliente que uno toma apenas... se moja los labios y empieza a escribir y como se entusiasma escribiendo cuando va a tomar el café está frío. De manera que si yo hiciera una revolución por cada café frío, tendría que hacer una todos los días. Se entusiasma con los editoriales. ¿Es lo mismo escribir a favor que escribir en contra? Bueno, yo escribí en contra en una época en que tampoco escribía demasiado en contra, sino que escribía a favor de una cosa que no existía. Yo siempre he escrito a favor. Los colorados no tienen mucha alma de opositores, ¿no? No, no tenemos almas de opositores, pero además yo creo que los que hicimos periodismo activo durante la dictadura no escribimos tanto en contra de la dictadura como a favor de la democracia. Es decir, en aquella época en que había censura y en que no se podía decir lisa y llanamente lo que se pensaba, La manera subliminal de hacer la prédica ideológica era destacar las virtudes de la democracia, las virtudes del liberalismo y por contraposición lo que nos estaba faltando en el país. Y si estos momentos de relax no son frecuentes en la vida del político, ¿por lo menos los viajes al exterior dan ese momento de paz que necesita todo ser humano de vez en cuando? No, tampoco. Esa es una idea, seguramente usted me la pregunta por eso, una idea... generalizada pero absolutamente equivocada. La gente cree que estos viajes son, en fin, una especie de canonjía, de privilegio, y la verdad que un viaje es un privilegio, pero un viaje cuando lo puede hacer usted por las suyas, es decir, cuando se va de turista y va a conocer lugares que nunca ha conocido o a repasar lugares que ya ha conocido y ha disfrutado. ¿Como aquellos viajes que usted hizo allá por el año 56, 57, por ejemplo? No, yo hice unos cuantos viajes y siempre que viajé, no viajé como turista, sino que viajé por alguna cosa especial. Pero esa cosa especial, es decir, esa labor vinculada con mi profesión o cosas por el estilo, duraba una semana. Y después de esa semana yo me quedaba 15 o 20 días en los cuales sí era... absoluto turista, ¿no? Y con los cuales usted puede realmente conocer ciudades en distintas, países distintos. Estos viajes son, a veces se convierten en una verdadera tortura porque son unos viajes programados en los cuales usted a las 10 de la mañana tiene una entrevista con una persona y a las 12 almuerza con otra y a las 3 de la tarde vuelve a tener una entrevista y a las 5 visita otro lado y de noche tiene una cena y en el medio tiene que hacer un par de discursos para agradecer los discursos con los cuales a su vez lo homenajean al país, etcétera. Entonces no tiene nada bueno la vida de un gobernante, doctor Tarigo. No, tiene cosas buenas, yo no digo que no, pero es ante todo un gran deber y una gran responsabilidad. Yo al presidente le digo siempre un poco en broma y un mucho en serio que lo único que le envidio son los fines de semana en Anchorena, el resto no le envidio mucho, ¿no? ¿Qué dice la familia? ¿El doctor Tarigo tiene tiempo de ser esposo, de ser padre, de ser abuelo? Bueno, mi vida se ha complicado tremendamente, desde luego, desde que... no solo desde que soy vicepresidente de la República, desde que ejerzo este cargo, sino desde que comenzó la actividad política, ¿no? Creo que la vida del político es una vida bastante divorciada, disociada de la vida familiar, en el sentido de que son muchos menos las horas en que se puede estar tranquilamente departiendo, conversando, etcétera. La vida era muy otra en el Prado, allá en Juan Carlos Blanco y Agraciada, cuando usted era niño, ¿verdad? Un padre bancario, una mamá, ama de casa. ¿Qué se soñaba en aquel hogar en aquellos años?
Bueno, esa fue toda mi época, no solamente de muchacho, de chiquilín, sino también de muchacho. Yo viví allí hasta que me casé, de manera que fueron muchos años, y fueron toda la época de mis estudios, de mi liceo y de mis estudios en la universidad, y toda esa época en la que uno sueña a veces qué es lo que va a hacer, qué es lo que proyecta, de lo que hablábamos también hace un rato. ¿Nunca figuró la política en esos sueños? No, nunca. Realmente nunca. Yo fui siempre un adherente, un simpatizante, pero nunca realicé otra actividad política que la de concurrir en vísperas electorales a los actos electorales. Y ahora que ya... Recuerdo las últimas elecciones del 71, entonces ya con mis hijos, por primera vez con mis hijos, en el 71, en un gran acto que se hizo aquí en Colonia y Agraciada. Y ahora que ya está del otro lado de la política, es decir, en la tribuna, escribiendo los editoriales o en la presidencia del Senado, ¿le gustaría haber proyectado el apellido Tarigo en la política uruguaya? No, no lo voy a haber proyectado porque me parece que ninguno de mis hijos tiene vocación por la política, por lo menos a esta altura de la vida. Ojalá no haya las mismas razones para que ya cuando sean medios veteranos tengan que lanzarse alguno de ellos a la política, ¿no? Pero si las hay, será el cumplimiento de un deber de familia casi. No, naturalmente, digo que no sean las mismas circunstancias de que exista un golpe de Estado, de que la gente esté proscripta y entonces alguno de mis hijos pudiera sentir lo mismo que sentí yo, que era un deber ocupar el primer plano porque había quedado vacante. ¿Hay algún día de esos que uno repasa el pasado reciente, hay algún día que está arrepentido de haber tomado el camino que tomó en el 74, en el 78 y en el 80? Lo digo algunas veces, pero no estoy convencido del todo. Si se volviera a dar, lo volvería a hacer, porque las razones que me determinaron hacerlo eran lo suficientemente importantes como para que reiterara esa conducta. Aunque a veces digo, ¿quién me habrá mandado a mí meterme en esto, no?